solo. Sintonizan La Voz de Corea. La alegría de la longeva. Todos desean vivir con salud y largamente. Hoy el pueblo coreano lleva una vida feliz beneficiándose del sistema sanitario socialista. La anciana Cha Ryeon-mo, residente en la unidad de vecinos número 12 del barrio Wolhyang del municipio Moranbong de la ciudad de Pyongyang, celebró su cumpleaños 102 en abril último. Aunque es de mayor edad, tiene cintura recta, es saludable, camina con pasos estables y lee libremente el periódico con espejuelos de aumento. La longeva tiene más de 30 nietos y bisnietos, y en un futuro cercano tendrá tataranieto. Cha Ryeon-mo nació como la última de 7 hermanos en el distrito de Nyongbyon de la provincia de Pyongan del Norte en el año 1909, tiempo cuando Corea estaba bajo la dominación colonial japonesa. Sus padres, hermanos y todos los vecinos aldeanos la mimaron. Sin embargo, se vio obligada a ayudar a sus padres en faenas agrícolas desde antes de tener uso de la razón. Pasó el tiempo y sus hermanos mayores murieron temprano a consecuencia del trabajo esclavista impuesto por el imperialismo nipón. Cuando tenía todavía poca edad, ella se hizo la única sobreviviente entre sus hermanos y en su cara desapareció la alegría. En el año 1945, el presidente Kim Il-sung liberó al país y estableció un mundo para el pueblo. Y desde entonces la anciana ha venido disfrutando de felicidad. Realizó el deseo de cultivar su tierra y, gracias a los cada día más crecientes favores del Estado, sus 5 hijos estudiaron sin pagar ni un centavo y crecieron saludables bajo el sistema de asistencia médica gratuita. En medio de las dichas transcurrió el tiempo, y en 1999 ella celebró su nonagenario recibiendo la bendición de sus hijos, nietos, bisnietos y aldeanos. En su familia, cuyos miembros habían muerto jóvenes, surgió para la sorpresa una longeva. Desde entonces, la anciana recibe la particular atención social y medicinal. La médica de clínica encargada de la longeva le visita periódicamente para averiguar su salud y ofrecerle tónicos. En fechas recientes, la anciana tuvo mala vista en un ojo a causa de la catarata y el envejecimiento, pero se ha mejorado paulatinamente gracias al esmero de los trabajadores médicos. 2 años antes, el dirigente Kim Jong-il la agasajó con una mesa servida por su centenario. La longeva dice: Gracias a este régimen bueno, vivo muchos años. No he hecho nada de particular para merecerlo. Sin embargo, el Estado me atiende bien. Gracias. En días feriados, la anciana se divierte con el fuego yut junto con las vecinas. Y según se dice, su técnica no es menos hábil que otras. Viendo a ella que pasa felizmente la postrimería, sus familiares agradecen al régimen ventajoso. La nieta por línea materna, Moon Eun-suk, expresa: John, 숱한 손자, 손녀들 중에서도 외할머니의 사랑을 턱차지하며 자랐습니다. 하지만 웅석이나 부릴 줄 알았지 외할머니 건강에 대해서는 관심이. Entre numerosos nietos crecí recibiendo el amor particular de la abuela materna, pero no prestaba atención a su salud.
La larga vida saludable de mi abuela materna me hace pensar en muchas cosas. Cumpliré con más fidelidad la tarea asumida, y así corresponderé, aunque sea poco, a la benevolencia del Estado, que dio a mi abuela la alegría de vivir muchos años con salud. Esta es también la encomienda que ella suele hacernos.